Recording.
Vale. ¿Qué está pachando? Vale. A ver, se me han roto. Se me ha roto esto. ¿Por qué? Vale. Para, pam, pam, para, pam. Vale, error, welcome in Lua Chunk. SP 17. Esto, pero esto lo había cambiado ya. Python. Python, joder. Vale. Nil 17, LSP. Lua Python. Joder, pero esto. Me habíamos quedado en que estaba ok ya. Fonts. No. No. Vale. El speed beam, a ver, speed beam, línea 3, que es efectivamente esto.
Lua require lsp config punto python. Error. Require lsp config python. Vale. Files. Require. Require. Esto es lo que le jode. Uy. Uy, 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 uy. Así. Vale. Near. ¿Qué está pachando? Log update. Esto ya lo hice. Nada nuevo. Log install. No tengo nada que instalar. Fantástico. A ver. Yep. Vale. Ok. ¿Qué está pachando aquí? Esto está bien, esto está bien. ¿Y si...? ¿Y si...? ¿Y si hay alguna historia...? Joder. Puto bicho. Un bug. Tengo un bug físico y virtual. A ver. No, María. Venga, a ver. Ah, thanks. Venga, bien. Fantástico. Intenta, pero ni lo padre. Python, bueno. Activate. Enemy. Living. Sí. Blessed. Vale. ¿Por qué? Pip install. Joder. Python language server. Server. All. Pues se me ha roto bien. He actualizado y se me ha roto. Ay. Venga. Venga. Attempt to index field Python and nil value. Vale. Entonces, efectivamente este. Joder. Joder. A ver. PyLS. ¿Qué coño ha pasado? Ay. Dios, estoy tonto. PyLS tampoco. What? What? ¿Qué es esto? Yo necesito un TJ. A ver. Dot files. LSP. Next.
Pim, 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 pim. Vale. Vale. ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? Bicho este. Server. Venga. Pam. Bim, solo Bim. Joder. ASP install. Bueno, info. Zero clients. Ay. ASP. Nice. Pues ya está. Lo he corregido. No sé cómo. Venga. Pues venga. XS. The request. Pam. Venga, quant. Ahora sí. Vale, hay que hacer una review del y luego una mergear el total return, que ya ha pasado todo. Muy bien, fantástico, todo verde, precioso. Wow, estoy fuera. Checking your browser. Check it, check. Prueba, prueba. Wow, ni idea. Two-factor authentication, bam, 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 authenticator. Joder. Yes. Vale. Include total return implementation. Fantástico. Entonces, pim, 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 pim. Todas estas cositas. Pam, pam, pam. A ver, vamos a hacer una review. Vale.
Vale. Esto vamos a quitarlo. Esto vamos a quitarlo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Vamos a comentar estas dos cosas. Ah, bueno. Ya. Joder. Vale, lo voy a dejar. Mola. Mola, 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 mola. Mola. Y mola. Pues mergeamos. Mergeado. Fantástico. Venga, review. Vale. Bla, 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 bla. Vale. No, hoy hoy no tengo música. Bueno, la tengo, pero la he quitado por... Estoy hasta la polla del copyright. Porque no puedo escuchar lo que me sale... O sea, tengo que poner música copy... Free copyright. Copyright free, quiero decir. Y no... Y es un rollo. Bueno, es un poco musicote de duro. Es musicote de videojuego de los años 80. Y... Un poco de dubstep y cosas así. Y me raya. Hoy no estoy... No tengo el oído para eso. Vale, esto ya está, así que... done. You can rebase when you want. And continue workings. Bueno, mientras le echo un ojo por si acaso. Esto, 6, 6. Porque... experiencia, resumen. Tiki, 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 tiki. Curioso. Alright. Alright. Vale. Fantástico.
Fantástico. Vale, sobra uno de estos dos. Creo que este. Bueno, te petará con el rebase. entonces, expanding, drawdown, fantástico, relative, out. Vale. 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 Drawdown, price, okay. Okay. Vale, vamos, no tiene ninguna novedad. Era lo mismo que lo que estaba, solo que he movido al expanding. Perfecto, entendido. Entendido y de acuerdo. Ah, vale, has hecho los dos. Vale. Por eso están los dos. Está el de stats y el de drawdown. O sea, el de expanding. Vale. ¿Y esto devuelve un numerito? No, esto no está devolviendo un numerito. Esto está devolviendo. Sí, sí, devuelve un numerito. Bien, 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 bien. Ah, float o array. Eso es. Fantástico. Correcto. Correcto. Va, ah, fantástico, tío. Fantástico. Esto está muy bien. Vale, aquí. Fíjate que es la misma función. Bueno, aquí la historia es la misma función repetida n veces. Entonces, PyTest. PyTest tiene. Vamos, ya. Ha dejado el test preparadito para. Muy bien. Muy bien, muy bien. Así da gusto, joder. Así sí. Así sí. Vale, entonces, lo que decía, PyTest tiene. La posibilidad de parametrizar con un decorador funciones. Que esto le viene el pelo. Si vemos el test que hice en el de Total Return, tiene que salir. A ver, ¿dónde está? Por aquí, por aquí, por aquí. Pam, pam, test. Decorator, expanding, simple. Jaja. No está. Sí. Sí, aquí. Esto es. Vale. Sí. Bueno, aquí no es que no me guste, ¿eh? O sea, ambas me parecen correctas. Lo que se prefiera. No tengo. No lo voy a hacer. No lo voy a cambiar. La historia es que, bueno, como son tan parecidas, no parece, a veces parece más fácil extender esto que copiar y pegar. Pero bueno, en realidad me da exactamente igual. Pero bueno, quiero decir, al final esto, la historia es otra forma de hacer lo mismo, ¿vale? Que es lo que a donde quería llegar. Vale. Vale, pues entonces voy a coger un. Sí, claro. Bueno. ¿Es mejor hacer los test explícitos? Sin duda. A mí esto no me parece tan. Bueno, quiero decir, es menos explícito sin duda que lo que. Que el otro. El problema es que como. Así, para mí es muchísimo más fácil añadir casos haciendo esto que copiando y pegando. El test una y otra vez, ¿no? N veces. Porque tengo. No sé, lo tengo todo aquí. O sea, aquí tengo los inputs y me olvido de la función, que es la misma todo el rato. Vale, entonces aquí podrías reutilizar una cosa dentro de otra. Si, por ejemplo, tuviese. ¿No? Tuviese una historia, pues podría reutilizar el mismo objeto las veces que quisiera. Eso es un poco la. Ok. Y tanto que es simple el test. vale. Issues. Issues, issues. Close. Close no.
Entonces, Total Return, para adentro. Vale, la versión rolling sería. Sería como coger la función esta y hacerle un apply, ¿vale? O sea, es como lo más fácil. Lo que pasa es que, bueno, aquí podríamos. Bueno, no sé, hacer muchas cosas. Venga, pues. No me apetece mucho. Venga, la volatilidad. Vamos para allá. No me lo voy a pensar mucho. No issue. Enhancement. Implement volatility function. Stats. Awesome. Vale, entonces. Hash, roomup, dollar chain, increment volatility me lo asigno. Los problemas que surjan los voy a comentar aquí. Me voy a crear el merge request GitCo master git pull. Fantástico. Venga, vamos para allá. Ahí, tengo que sacar eso. El SP. Aquí. El print este. Fuera. Fantástico. Bien, punto. Vamos. Git CO menos B issues 5. ¡Ay, fuck! No recuerdo cómo quedó la interacción continua. Wow, estoy hablando súper alto, me parece. Esto va a bajar la música. Vale. Vale, vamos a echar un ojo a la interacción continua. Aquí. Entonces. Only. Only tags. No tienen only, entonces se ejecutan en todas, entiendo yo. O sea, cualquier rama. Only. Efectivamente. Así que, efectivamente, issues, enhancement, volatility. 5, stats, volatility. Volatility. Ok. Venga, entonces lo que voy a hacer es ir a stats. Me voy a picar la nueva función def volatility. Venga. Vale. Nada. Uno. Vale. Ok. Pin. Es. Stats. Vale. Vale. Def es volatil. Vale.
X, y ya estaría. Bueno, voy a empezar con un caso sencillo, 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 que va a ser esto. Venga. X igual a esto. Bueno, voy a quitar toda esta basura de aquí. Delete. Vale. Ojo. Vale, entonces, la volatilidad media tiene que ser 1. ¿Verdad? Así que expected igual a vale, vamos a abrir aquí Python import pandas pd import snp pam pam npstd xddof igual a 1 pam. Fantástico, efectivamente, es 1. Es 1. Vale. Voy a necesitar. Finance Volatility. Vale, lo que voy a querer una vez que tenga la volatilidad va a ser analizarla. Y por supuesto, voy a crear la definición para documentar. Así que, pam, pam, pam. Vale. Entonces, ¿qué es la volatilidad? Vale, es un estadístico de medida de dispersión de los retornos. Vale, importante. Retornos. Así que, reds. Vale, reds. Pin, 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 pin. Vale, se refiere a medida como la medida de riesgo o de uncertainty, de desconocimiento, ¿no? Vale, a más volatilidad, pues más riesgo o más desconocimiento. ¿Cómo se calcula la volatilidad? Es la standard deviation de los retornos. Otra medida de volatilidad, la beta. La volatilidad de mercado, el VIX. Real world example. Me falta la anualización aquí. A ver. Finance, volatility, analyzer. Breaking. How to properly analyze. Breaking down finance. Fool.com. Knife.com. Idiot.com. Damn.com. Vale, esto. Esto. Esto lo hace bien. O sea, briefly, yes. Briefly, yes. Entonces, esto. Esto, 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 esto. Necesito un plugin para hacer esto automáticamente. Sí, así sí. Vale, ok. Entonces, la volatilidad analizada sería la desviación multiplicada por la raíz de 252. 252, joder. ¿Por qué 252 y no 250? Diría 250 si acaso, pero 252. A ver, tengo que ver.
Generalize it, you have to multiply by not the square root. Hostia. Dame la formulita. Wikipedia. ¿Qué dice la Wikipedia? Volatility, finance, fantástico. Sigma. Esto. Pam, pam, pam. Esto es mathematical definition. Si es que la Wikipedia no falla, cago en la leche. A ver, vamos ahí. Mathematical definition. Cogemos esto. Vale, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, no sé. Sí. Volatility, volatility. Parameters. Returns. Notes. Examples. Yes. Volatility. Ray light. Red. Es un nombre curioso. Returns, pero bueno. Array like. Vamos a decirle DF. Es un entero y es optional. ¿Qué más? Factor. Es un float. Y también optional. ¿Qué más? Out. Esto no sé si lo voy a usar o no. Pues no lo pongáis. Uy. Así. Esto seguro. Así que returns. DDOF. Igual a 1. Y factor. Igual a none. Vale. Entonces. Pimba. Esto que me estaba escribiendo aquí, básicamente, no sé por qué, son 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, sí, vale. ¿Qué pasa aquí? Ya, yeah. Sí, todo está como súper sobreintentado. Vale. None assert. Obtained equal stats.volatility de reds y esto debería ser uno. Si no me equivoco, obtained sí, obtained igual. Expected. Bueno. Venga. Aquí. Ah, sí, sí. Pytest
test menos k volatility. Dios. Fantástico. ¿Qué? Quantikit. What? Qué curioso. A ver. Which Python. No, vale. Ponme de activate. Activate. Okay. Vale. Entonces. Which pytest? Wow, ¿qué está pasando? Problemas con el entorno. Entonces, o bien estoy usando el entorno que yo creo, which Python, que parece que sí, esto es Quantkit. Quantkit. Y which pip. Esto está bien. PyTest también. Fantástico. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? Vale, entonces, list. ¿Cómo es esto posible? Mi no entender. Vale. Python menos C import quantkit. Vale. Apañado. Pip list. Dos puntos. No, dos puntos nada. Quant. Aquí estamos. Pues no sé. Qué chungo. Bueno. Ah, puede que antes estuviera usando. Sí, creo que antes estaba usando el entorno virtual. O sea. Ya lo diré. Docker. Y ahora me he pasado al entorno virtual. Eso fue. Vale, ante todo. Ya está. Solucionado. Un problema menos. ¿Qué estaba haciendo? He perdido el hilo. Wrong. Vale, sí, ya me acuerdo. Test, playtest. Necesito un apuntador.
Desbloquea. Volatility. Wow, esto me cuesta escribirlo, ¿eh? Fantástico. Wrong. It's wrong. Venga. Menos menos PDB. De hecho, a ver, menos P, no warnings, menos PDB. Obtain. Obtain. Es none. Es none. Venga. Claro, es none, bueno, está return out. Out. Vale. Vamos a empezar por lo básico. Pa, 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 pa. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Ah, sí! Crema. Venga. Mini working sample construido. Hostia, el café frío. Café frío. Bleh. Y además sin azúcar y frío. Bien. Bien, 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 bien. Oye, si hay alguien. Sí, bueno, no sé si hay alguien aquí. El tamaño de la letra, ¿bien o mal? Sí, así hago testeo. Así estáis atentos. Fantasmas y personas cárnicas, como dice Buenafuente. Vale, guapa. Así. Así. Ok. Pam, 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 pam. Ups. Estoy robo, ¿eh? O sea, el código. La del código, dices, ¿no? De la izquierda. ¡Oh, hostia! Vale, el browser, el navegador. A ver. No, la wiki, y eso ese es el navegador. Ah, vale, que va con delay. Ya te llegará. Thank vale. Así mejor, ¿no? Anda, el origen. Mucho research se ha hecho para modelar y predecir la volatilidad de los retornos financieros y muy pocos modelos teóricos explican cómo de dónde viene la volatilidad, en primer lugar. Muestra la volatilidad es afectada por microestructuras de mercado. Yep. Cool. Thank you. Al final eres mi. Uy. Espera, que me estoy cargando el. Ah, sí. Eres mi salvador, Alex. Máquina. Pica. Picahielos. Vale. Rol, que imagino que es alguien, no es un tío que va rodando, mostró que la volatilidad está afectada por microestructuras de mercado. Clausen y Milgrom mostraron que al menos una fuente de la volatilidad puede ser explicada por la liquidez, por los procesos de provisión de liquidez.
Cuando los market makers. Bueno, sí, cuando. Sí, no sé cómo traducir esto en español. Bueno, cuando los market makers infieren. Hostia, a ver. Market maker. Liquidity provider. Uf. Venga. Cuando esta gente infiere la posibilidad de selección adversa. Hostia. Que claro. Ajustan sus rangos de trading. Increase the band of price oscillation. Claro, cuando no sabe. Bueno, ya, ya. No tiene más. Es que. Sí, pero bueno, no sé. Esto me sobra un poco. O sea, quiero decir, se entiende con lo primero. Hostia, ¿cómo llego aquí? Donald Trump. Tengo un virus. Ahora, ¿cómo he llegado a Donald Trump? Ah, en septiembre de 2019 determinó que el efecto del presidente. De los el efecto de los tweets del presidente Trump. Se le llamó Wolfefe. Ah, el Wolfefe. Hostia, el famoso Wolfefe. El Wolfefe Index. Hostia, no lo puedo creer. Y el Cofefe. De cofefe. A ver, Volatility Fefe Index, qué bueno. Hostia, no me lo puedo creer. Esto hay que ponerlo. El Volatility Fefe Index. Esto es un nuevo estadístico que hay que implementar, ¿eh? Volatility Fefe Index. Bueno, más que implementar. Coger, ¿no? Inferir. Con fefe. Hostia, ay. JBL Magnífico. Truth. ¿Qué me estás contando? El acta del COFEFE. Pero bueno, ¿pero eso qué es? Ahí va la hostia. Communication over various fees electronically for engagement act. COFEFE. Maravilloso. Maravilloso. ¿Echas de menos la música, Alex? Volatility Overtime. Venga, vale, ya está. Ya tengo lo que quería saber. Venga, vamos a seguir. Vale, vamos al código. Vale, ya tengo. Este es el test, ¿no? Vale, sí. Sería mejor. Está bien, sin música. Nice. Reds. Claro, porque me lo he inventado. Pim. Returns. Vale, pim. Q, pam. Fantástico. 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 Vale, Minimal Working Sample hecho. Así que vamos a. Vamos a hacerlo más. Como siempre. R equal returns punto. Ahí. Ahí. Vale, esto sería ar returns array wrap
Ouch. Pam, 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 pam. Vale. Vamos a llamarle ball a esto. Vamos a llamarle ball a esto y out a esto. Entonces, volatility, lo envuelvo en lo que me entra y lo devuelvo. Vale. De DOF, vamos a pasarle DOF. Esto debería estar bien. Lanzamos el test. ¡Wow! ¡Ha petado! ¿Vol? Claro. Lo dicho. Estadístico. Una dimensión. Un número. Dos dimensiones. Una dimensión. Es decir, reduzco una dimensión. Siempre. Así que. Voy a tener que hacer algo como esto. Esto mola porque ya se ve cómo va apareciendo las estructuras. La volatilidad no es relativa. Hostia, no había pensado lo de los nans. ¿Esto es nan std? ¿Esto existe? No, esto no tiene sentido. Al menos no así. A ver. Ar.enedim. Enedim. Vale. Hostia. Así. Entonces, si esto tiene una dimensión, lo que voy a devolver va a ser. Si esto tiene dimensión, lo que voy a devolver es el numerito. Si tiene dos dimensiones, lo que voy a devolver va a ser. La versión reducida de esto. Vale. Def. OBJ. Result. Was. Vale. Is instance OBJ y data frame. Entonces,
Vale, mira, esto es interesante. ¿Cómo hace pandas? ¿Cómo hace pandas para Correcto. ¿Cómo hace pandas para saber que tiene que usar, que tiene que devolver una serie, por ejemplo, ¿no? Dicho de otra forma, si yo tengo. A ver. PD data frame de 1, 2, 3. ¿Qué? Vale, si hago la suma. Claro, esto me devuelve una serie. ¿Cómo lo sabe? Esa es la historia. Y lo mismo en un pie. Vamos a investigarlo. Vale, esto se transforma al final en explorar pandas y un pie. Así que, bueno, esto mola. Esto puede estar bien. Lo que voy a necesitar va a ser hacerme un pequeño test para esto. Así que voy a dejar esto así. En stand-by. Vale, bueno, esto lo voy a quitar de momento. Return ball. Fantástico. Sí, nunca se usa. Ok. Venga, dos. Vamos aquí. Entonces, dev test. Pandas. Vale, pd.dataframe de 1, 2, joder, 2 y 3, joder. Vale, este es mi DF, entonces aquí hago un PDB y lo que quiero ver es DF Zoom, ¿vale? Quiero ver cómo se llega a esto, a Series. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, vale, vamos aquí. Q, salimos. ¿Qué coño es eso? Vale. Petando. No sé qué pasa. Bueno. Test. Hostia, esto se ha quedado súper colgado. Test, menos K. Pandas. Venga. Se va a ir, ¿no? Vale. Step. Y esto. Otra vez. Venga, step. ¿Por qué me hace esto? Ah, vale. No entiendo. Pero bueno. Puta madre. Bueno.
Vale, entonces lo que hace es se llama la función suma de self. ¿Self qué es? Vale. N de frame, sum, numeric, min count, keywords. ¿Qué hay en keywords? Nada, vale. Level, nada. Numeric only, min count, axis, nada. Step. 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 Generic, vale. Self, vale. Self.minCountStat function. Vale. Esto es una especie de factoría o interfaz. Ahora, lo curioso, bueno, no sé si. O sea, lo interesante de todo esto es que he entrado como muchas veces a la misma función, es decir, se hacen en llamadas, poner de manifiesto la complejidad. Que muchas veces. Bueno, al menos a mí personalmente me pasa que en el código, si veo algo que está haciendo 20 llamadas a lo mismo, me rayo un poco. E intento simplificarlo. Y aquí en pandas, pues vamos, sin problema, adelante. Si tienes que hacer 20, pues las haces. Vale. Nanops, nansum, axis, kipna. Vale, ¿tenemos un argumento? No, bien. Vamos a ir dentro de esta. Dentro de esta, ya más o es. Otra vez, self. Self sigue siendo lo mismo. No ha cambiado nada. De hecho, una cosa, es la misma. Son líneas distintas. Estaba en la 82 y ahora ha pasado a la 91. ¿Cómo era? 10, 7, 9, 1. Joder. Dos puntos. 10, 7, 9, 9, 1. Aquí. Final. Curioso. Reduce. Esto. Esto, señores, es lo que quiero yo. Esto. Claro que sí, joder. ¿Dónde estás? DataFrame Reduce. Wow. Esto es maravilloso. Vale. Vale, aquí. Aquí se podría pensar, joder, qué fácil. Pues uso DataFrame Reduce siempre y me olvido de historias. No. No. O sí, pero solamente para esta versión de pandas. Vamos a ver. PD. Version 1.2.4. Si me cambio de versión, probablemente no sea igual de easy peasy. Vamos a verlo. Pandas. Aquí. Vale. Entonces estaba más aquí. Eso es. Wow. Ya. Fatal. 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 Vale, esto me vale. Bueno, core generic. Pandas. Por algún motivo no. No me respeta el zoom. Ahora sí. Core.
Generic. Generic. Me dan la cara un poco más. ¿Qué pasa? Sea, me flipa esto de WolfF. WolfF Index. Pam, pam. Vale. Self reuse. Vale. Esto tiene que ser algo del ND frame. Min max, min median, skew, kurtosis. Que vaya bien, Alex. Máquina. Pam, 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 pam. Vale. Vale. Self. Stat function de F. Clip. Guau, chaval. Qué locura. Rolling.
Vale. Y aquí imagino que está toda la docu de cada movida de esas. Vale. Joder, cómo me pica la nariz. Vale. Pues creo que es reduce lo que quiero hacer. No lo tengo claro, así que es self.reduce. Uy. Self.reduce. Mixings, bass, volume, string, frame, series. Ah, vale. Ostras, esto parece bastante. Joder, parece bastante estándar. Porque están. Digamos que los objetos. O sea, yo entiendo que estos son los objetos. O sea, de la base, el boilerplate original, el objeto. Bueno, uno de los objetos abstractos de pandas tiene el reduce. Luego también lo tiene los frames y las series. Los arrays. Y décimas. Mixing. Reduce. Vale, ¿a dónde va? Si... bueno, next. No, next, no, step. Step. Next. Dios, estoy aquí. Name. Vale. Axis. Skip na. Skip na. True. Numeric. Only. Min count. Reduce. Vale. Vale, ¿qué es self? Vale, self sigue siendo mi data frame. Entonces. Vale. Step. Aquí. Frame. OP. Nansum. Name. Axis. Skip now. Fantástico. Vale. Entonces, creo que lo que quiero hacer es algo como esto. Nd frame. No, ahora que lo pienso, no. A ver, el reduce es aplicar una función.
Ah, vale, sí. Sí. ¿Qué digo? A ver, pero... Next. Next. Get access number. Labels. Font. OP values. Access. Next. Numeric. Vale. Numeric. Esto. Esto, df.manager.reduce. DLK function. Df. Oh, maravilloso. Con esto ya tengo todo lo que necesito. Entonces, si lo que tengo es un objeto, bla, 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 obj.self constructor sliced de res. Y me falta algo más. L. Pam, 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 pam. Df.constructor press next. Next. Out. Next. 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 ¿En serio? Quiero ver otra cosa. Un momento, una cosa. L. Next. Step.
Function, vale. Keywords. Keywords. Min count. Pero OP es una función, ¿no? Sin más. Eso es. Y vale. Next. Next. Vale, entonces, aquí hay una función. Joder. We only use this in case that operates on self.values. Vale. Entonces, entiendo que por defecto usará esta. BLKeyFunc. Claro, recibe values. Entonces, esto tiene una instancia. O sea, si es una extension array, coge los values y llama reduce. Si no, llama la función. Next. GetData. Next. Vale, next. Vale, next. Numeric only, no. Vale. Vale. Step. After possible, after possibly. Get data and transposing, we are now in the simple case where we can use block function. Vale. After possibly get data and transposing, we are now in the simple case where we can use block manager reduce. Vale. Pero ese PLK punk. Step. Vale. Next. Vale. Next. Vale. All right. No, I'll get down. No, I'll get down.